Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina y su programa La Biblia ilumina tu vida. La urgencia, hermanos, hermanas, la conexión con nuestra esencia. Algo sumamente bello, todo es bello en este estado supremo de la santidad, en este estado supremo de la iluminación, en este estado supremo del despertar. Algo sumamente hermoso, hermanos y hermanas, cuando estamos conectados con nuestra esencia, es decir, con nuestros seres hijos e hijas de Dios. Cuando decimos, hermanos y hermanas, conectados con la esencia, conexión con la esencia, queremos decir que yo soy plenamente consciente de mi identidad sobrenatural. Que yo soy plenamente consciente de que soy hijo de Dios. Esto es la conexión con la esencia. Naturalmente somos conscientes de que existimos. Naturalmente somos conscientes de que somos seres humanos. Naturalmente somos conscientes de nuestro género, hombre, mujer. Y naturalmente somos conscientes de nuestra identidad psicológica. El santo, el pecador, el ignorante, el sabio. Sabe que es un ser humano, sabe que existe, estoy vivo. Por ejemplo, un hombre perverso que ha tenido la humanidad, Hitler. Aquí Trujillo, o sea, tantos hombres y mujeres que conocemos que son perversos, que hacen daño a los demás, que destruyen, que matan, que violan. Pues esos hombres y mujeres tienen esta conciencia natural. Existo. Soy un hombre, la mujer es una mujer. Soy Fray José y soy un ser humano. Pero hermanos, hermanas, buscamos la conexión con nuestra esencia. Yo soy hijo de Dios. Cuando eso llegue, eureka, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, ¿sí? Algo sublime es, hermanos y hermanas, que cuando estamos conectados con nuestra esencia, siempre, siempre estaremos conectados con lo esencial. Esto es hermoso. El hombre iluminado, la mujer iluminada no se distrae. Siempre está conectado con lo esencial, con lo que es realmente importante en ese momento. Un caso es María Santísima en la boda de Caná. Esta escena revela, hermanos y hermanas, que María Santísima era una mujer conectada con su esencia. Y por eso se conecta con lo esencial en ese momento. Lo esencial en ese momento es que no hay vino. Se acabó el vino en el momento culminante de la boda. ¿Quién lo descubre? ¿Un bebedor de vino? ¿Un adicto al vino? No, una muchacha que apenas se tomaba su copita de vino, algo natural, algo cultural. Descubre que hace falta el vino. Es una persona conectada con su esencia. Siempre está conectada con lo esencial, pero no solamente lo esencial, no solamente está conectada con lo esencial en una circunstancia, sino que se conecta con la esencia de cada ser que existe en el universo creado. Es una persona conectada con su esencia, se conecta con la esencia de la hermana cucaracha, por ejemplo, y comprende el horror ecológico de la hermana cucaracha. ¿Por qué? Recuerden, hermanos y hermanas, esto es importante. ¿Cómo definimos nosotros la esencia en esta escuelita? La esencia es
el para qué intrínseco de un ser, para qué ese ser existe, o bien para qué ese ser fue creado por el Creador. Sabemos que el para qué nuestro es ser hijos e hijas de Dios. Dios nos creó, hermanos y hermanas, para hacernos sus hijos y sus hijas. El fundamento interno de la creación es la filiación. Dios creó la hermana cucaracha, pero la hermana cucaracha no es hija de Dios. Entonces, esto es una lógica de la conexión con la esencia. Como yo estoy conectado con mi esencia, con mi para qué, para ser hijo de Dios, que yo me conecto con la esencia de cada ser. ¿Para qué existe una cucaracha? ¿Para qué existe el hermano mosquito? ¿Para qué existe una serpiente? Yo me conecto con la esencia de cada ser, porque yo estoy conectado con mi esencia. Un caso típico son los iluminados y las iluminadas. Francisco conversaba con los animales. San Antonio predica a los peces. Y los animales se conectaban con Francisco. Le cuento algo de un santo español, Cristóbal, San Cristóbal, fundador de una orden religiosa femenina. Yo estuve en el lugar donde ocurrió este hecho, en Córdoba, en un desierto en España. Un santo, padre Cristóbal, y él estaba en una ermita dedicado totalmente a la oración, a la contemplación, y de cuando en cuando iban unos campesinos a limpiarle el terreno. Y en un momento aparece una culebra, grande, grande, y los campesinos, el grito, buscando matar la culebra. El santo escucha el bullicio, sale, ¿qué pasa? No, padre, una serpiente, hay que matarla, por favor, dice el padre, no la maten, no, padre, pero mire qué grande es, hay que matarla, que no. Bueno, obedecen al santo, dejan la culebra. Hermano, ¿qué dice el escrito, la biografía? Que cuando por fin la dejaron y el santo se dirige a la ermita, la culebra le siguió los pasos. E hicieron una amistad profundísima. La culebra se quedó en la ermita con el santo. La culebra. Se conectaron, la culebra se conectó, este hombre me ha defendido. Le siguió los pasos y el santo la dejó tranquila en su ermita y vivían allí como dos hermanos. Yo quiero llegar a esto pronto, ¿verdad? Porque todavía no me he reconciliado con la culebra, pero el santo se conectó con la esencia de la culebra. La defendió un animalito, una criatura de Dios. Y la culebra se conectó con el hombre que la defendió y lo siguió y se quedó con él. Y cuando el santo dejó la ermita, se quedó la culebra y todo el mundo la cuidaba. ¿Cómo hizo Francisco con el hermano lobo que lo amansó? El lobo de Gubbio. Entonces, hermanos y hermanas, esto es algo bellísimo que sucede cuando estamos conectados con la esencia. Nos conectamos con la esencia de los demás. Y por eso hablamos que cuando estamos conectados con nuestra esencia, siempre estaremos conectados con la esencia del otro, de la otra, y siempre daremos a esa persona lo que siempre Jesús daba, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Esto es un fruto hermosísimo, hermanos y hermanas, de la conexión con nuestra esencia. La conexión con nuestra esencia siempre nos conecta con lo esencial y siempre nos conecta con la esencia de cada ser que existe en el universo creado. La lógica es comprensible. O sea, como yo estoy conectado con mi para qué, hijo de Dios, yo me conecto con el para qué de cada ser que existe en el universo. Por eso, hermanos y hermanas, busquemos la iluminación, el despertar.
para estar siempre conectado con lo esencial. Y por eso esa frase de Oscar Wilde que siempre citamos, la distracción es el crimen fundamental del espíritu. Cuando nos distraemos, nos desconectamos de nosotros y nos desconectamos con lo esencial. Y no damos la respuesta adecuada. Perdemos la sabiduría interna. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Que la bendición de Jesús te acompañe durante toda la jornada de este día.